Colón está viviendo un momento muy difícil desde lo económico. Es más, se puede decir que el club está en cesación de pagos. Más allá de que en estos momentos los dirigentes están tratando de vender a Mugni al Atlante para cancelar esa deuda y ver si se le restituyen los 6 puntos, aquí en Santa Fe el club está cerrado. Es que el personal de UTEDIC, que trabaja en Colón, está reclamando por una deuda que tiene la institución y como no ha obtenido respuesta ya llevan 48 horas de paro. Otro capítulo más en la crisis del Club Atlético Colón. En este caso los trabajadores de UTEDIC están de paro, lo cual podría hacer peligrar el proceso eleccionario si no llega la solución antes del domingo. Hasta el día de hoy, igual que ayer, igual que el viernes, no hay ninguna solución por ahora. Están paralizadas las actividades, obviamente. Sí, sí, tanto en el predio como en el club están paralizadas las actividades. ¿De cuántos empleados estamos hablando, Enrique? 70 trabajadores. ¿Cuánto le deben? ¿Cuánto, no solamente en dinero, sino en cantidad de meses, vacaciones? No, no, se debe el mes, parte del mes de noviembre, que ya se entregó algo, y bueno, la licencia a la mitad más o menos del personal que salió de vacaciones y no se le abonó nada. Y bueno, y lo que viene es el aguinaldo, pero bueno, todavía no lo podemos reclamar porque no estamos con los tiempos vencidos todavía. Enrique, ¿han tenido reuniones con...? Yo no sé si en estos momentos se hablar de la conducción del club, algunos referentes para por lo menos que le den una respuesta, un plan de pago. No, reuniones no. Telefónicamente yo he hablado con el señor Moncagata, con el señor Marín. Hace un ratito me avisó el delegado que esta mañana tuvo Marín y Moncagata ofreciéndole pagarle a la mitad de los muchachos. Porque lo que había y los compañeros le dijeron que no, que querían que se le pague a todo o a ninguno. ¿Esto hace peligrar las elecciones del domingo? Digo, ¿puede pasar de que no se abra el club? Y puede pasar, sí, puede pasar. ¿Ustedes esperan no llegar a eso? No, para nada. Esperemos que hoy le paguen a los compañeros y que hoy puedan tener el dinero en el bolsillo para darle de comer a sus hijos.